queridos hermanos y queridas hermanas en Cristo Jesús. Hagamos resonar la palabra de Dios para este domingo de Ramos en que abrimos la Semana Santa y nos disponemos con el corazón lleno de alegría, pero también con el corazón contrito de saber que vamos a celebrar en esta gran semana la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, mi familia querida, escucharemos todo el relato del Santo Evangelio de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí nos damos cuenta cómo nuestro Señor Jesucristo tuvo que pasar por su juicio, tuvo que pasar por ser humillado, golpeado, maltratado, traicionado y, por supuesto, donde fue asesinado en una cruz. El Señor vino y nos ha mostrado a todos nosotros que el camino para ir al cielo es el camino de la cruz. Si Él, que siendo Dios, le ha tocado pasar por todo este momento tan difícil de su vida, también cada uno de nosotros vamos a tener que pasar por esos momentos difíciles. Pero tenemos a un Dios que mira nuestro sufrimiento, a un Dios que mira nuestra aflicción, a un Dios que mira los momentos difíciles de nuestra vida y que nunca se olvidará de ellos, para regalarnos a todos nosotros la gracia de la salvación. Por eso, mi familia querida, vivamos este tiempo de gracia, vivamos este tiempo de la Semana Santa, hoy en este Domingo de Ramos, pidiéndole al Señor la santa bendición para vivirla con toda la alma y con todo el corazón. Con esta inquietud en nuestro corazón y con este deseo de la vida eterna, oremos por todas las intenciones que ustedes han enviado para esta Santa Eucaristía. Pidamos por el eterno descanso de nuestros hermanos y hermanas que ya partieron a la eternidad. Luis Ángel Orjuela Guerrero, Gildardo Orozco, Domingo Flores Flores, Elvia Rojas Duitama, Agripina Beltrán de Forero, José Octavio Forero Penagos, Blanca Inés Forero Beltrán, Marta Esperanza Forero Beltrán, Gustavo Barreto Moreno, Isnardo Tarazona Ordóñez, Benilda Tarazona Castañeda, Rubén Oyola, David Enríquez Mestre, Mauricio Calderón Godoy en su primer año, Juan Leal Goyeneche, Gregoria Bellón, Pedro Antonio Leal Bellón, José de Jesús Lozano, Carmen Castillo en sus 10 años, difuntos de la familia Díaz Quintero y Díaz Forero, Isabel Julia Ortiz Ardila, Margarita Borges Bernal y Eduardo Lucero Arcos. Que Dios les bendita descansar en paz allá en su eternidad. Y por todas las benditas almas, para que descansen en paz, especialmente las más necesitadas de la infinita misericordia de Dios, ofrece la familia HD. Por la salud, el bienestar, la vida, los planes y los proyectos de Sandra Milena Pardo Oyola, José Camilo Becerra Camargo, Marcela Porras, familia Porras, Sandra Rosas, Sandra Lugo, Iván Castañeda, Omaira Vargas, Pedro Ponqueva, Elber Ospina, Pedro Lucinio, Padre Juan, Luis H. Domínguez, Cecilia Camacho de Domínguez, Sara Domínguez, Alejandro Domínguez, Ángel María Ríos, Rosana Valderrama, Angélica Ríos, Gabriel Francisco Domínguez Ríos, María Paz Domínguez Ríos, Juan José de Jesús Domínguez Ríos, Mateo Camacho, Juan José Domínguez, Ofelina Ríos, proyectos de la familia HD, Mauricio Camacho, Marco Urquijo Collazos, Ana Silvia Martínez, Frank Sebastián López Ramírez, y por el matrimonio de William López y Samira Ramírez. Que Diosito Todopoderoso los bendiga y los acompañe. Y hoy también, de una manera muy especial, oramos por un año más de vida de Angélica María, Sandra Patricia Gómez, Mayra Alejandra, Marta Calderón, Liliana Domínguez Ríos, Claudia Margarita Garzón Colorado en New York y Juan Pablo Herrera Berrío. Que Dios los bendiga, feliz cumpleaños para ustedes,
que la Virgencita los colme de su bendición. Con estas intenciones y las que ustedes tienen en el corazón, iniciemos esta santa celebración eucarística, hoy presidida por mi querido hermano, el Padre Chucho. Hosanna, hosanna, hosanna en las alturas. Hosanna, hosanna, hosanna en las alturas. Hosanna, hosanna. Hosanna al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Hosanna en el cielo. Queridos hermanos, ya desde el principio de la Cuaresma nos venimos preparando con obras de penitencia y caridad. Hoy, cercana ya la noche santa de Pascua, nos disponemos a inaugurar en comunión con toda la Iglesia la celebración anual de los misterios de la pasión y resurrección de Jesucristo. Misterios que empezaron con la solemne entrada del Señor en Jerusalén. Por ello, recordando con fe y devoción la entrada triunfal de Jesucristo en la Ciudad Santa, le acompañaremos con nuestros cantos para que, participando ahora de su cruz, merezcamos un día tener parte en su resurrección. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, santifica con tu bendición estos ramos. Sean benditos los ramos de los que sostienen las manos de los enfermos y de los que sufren en sus casas. Y a cuantos vamos a acompañar a Cristo, aclamándolo con cantos, concédenos entrar en la Jerusalén del cielo por medio de Él, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hosanna al Hijo de David. Hosanna al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna al Rey de Israel. Hosanna. Oremos. Acrecienta, Señor, la fe de los que en ti esperan. Escucha las plegarias de los que a ti acuden, para que quienes alzamos hoy los ramos en honor de Cristo victorioso, permanezcamos en Él, dando fruto abundante de buenas obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con alegría, con gozo, con gratitud, en adoración, escuchemos la palabra y la pasión del Señor.
Lectura del libro de Isaías. Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído, para que escuche como los iniciados. El Señor me abrió el oído, y yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que me mesaban mi barba. No me tapé el rostro ante los ultrajes y salivazos. El Señor me ayuda. Por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, se miran diciéndose entre sí. Acudió al Señor que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparte en mi ropa, echan a suerte mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Benditos son los pies de aquel que anuncia la buena. Cristo es Rey.
Cristo es Rey. Cristo es Rey. Cristo es Rey. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Faltaban 2 días para la Pascua y los ácimos, los sumos sacerdotes y los escribas pretendían prender a Jesús a traición y darle muerte, pero decían: no durante las fiestas, podrían amotinarse el pueblo. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón, el leproso sentado a la mesa, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro, de nardo puro. Quebró el frasco y lo derramó en la cabeza de Jesús. Algunos comentaban, indignados: ¿a qué viene este derroche de perfume? Se podía haber vendido por más de 300 denarios para dárselo a los pobres. Y regañaban a la mujer. Pero Jesús replicó: dejadla, ¿por qué la molestáis? Lo que ha hecho conmigo está bien, porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros, y podéis socorrerlos cuando querráis, pero a mí no me tenéis siempre. Ella ha hecho lo que podía, se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Os aseguro que en cualquier parte del mundo donde se proclame el Evangelio, se recordará también lo que ha hecho esta mujer. Judas Iscariote, uno de los 12, se presentó a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, se alegraron y le prometieron dinero. Él andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él envió a 2 discípulos, diciéndoles: id a la ciudad. Encontraréis un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo. Y en la casa en que entre, decidle al dueño: el maestro pregunta, ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Os enseñará una sala grande en el piso de arriba, arreglada con divanes. Preparadnos allí la cena. Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer fue él con los 12. Estando a la mesa comiendo, dijo Jesús: os aseguro que uno de vosotros me va a entregar, uno que está comiendo conmigo. Ellos, consternados, empezaron a preguntarle uno tras otro: ¿seré yo? Respondió: uno de los 12, el que está mojando en la misma fuente que yo. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre. Más le valdría no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Cogiendo una copa, pronunció la acción de gracias, se la dio y todos bebieron. Y les dijo: esta es mi sangre. Sangre de la alianza derramada por todos. Os aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid
hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el salmo, salieron para el monte de los olivos. Jesús les dijo: todos vais a caer, como está escrito. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero cuando resucite, iré antes que vosotros a Galilea. Pedro replicó: aunque todos caigan, yo no. Jesús le contestó: te aseguro que tú hoy, esta noche, antes que el gallo cante dos veces, me habrás negado tres. Pero él insistía: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los demás decían lo mismo. Fueron a un huerto que llaman Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí mientras voy a orar. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Empezó a sentir terror y angustia y les dijo: me muero de tristeza. Quedaos aquí velando. Y, adelantándose un poco, se postró en tierra, pidiendo que, si era posible, se alejase de él aquella hora. Y dijo: Abba, Padre, tú lo puedes todo. Aparta de mí este cáliz, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Volvió y, al encontrarlos dormidos, dijo a Pedro: Simón, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar ni una hora? Velad y orad para no caer en la tentación. El espíritu es decidido, pero la carne es débil. De nuevo se apartó y oraba repitiendo las mismas palabras. Volvió y los encontró otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados y no sabían qué contestarle. Volvió por tercera vez y les dijo: ya podéis dormir y descansar. Basta. Ha llegado la hora. Mirad que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos. Vamos. Ya está cerca el que me entrega. Todavía estaba hablando cuando se presentó Judas, uno de los doce, y con él gente con espadas y palos, mandada por los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña, diciéndoles: al que yo bese, ese es. Prendedlo y conducidlo bien sujeto. Y en cuanto llegó, se acercó y le dijo: maestro. Y lo besó. Ellos le echaron mano y lo prendieron. Pero uno de los presentes, desenvainando la espada, de un golpe le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y les dijo: ¿habéis salido a prenderme con espadas y palos como a un bandido? A diario os estaba enseñando en el templo y no me detuvisteis. Pero que se cumplan las escrituras. Y todos lo abandonaron y huyeron. Lo iba siguiendo un muchacho, envuelto solo en una sábana, y le echaron mano. Pero él, soltando la sábana, se les escapó desnudo. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote y se reunieron todos los sumos sacerdotes y los ancianos y los escribas. Pedro lo fue siguiendo de lejos,
hasta el interior del palacio del sumo sacerdote y se sentó con los criados a la lumbre para calentarse. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte y no lo encontraban. Pues, aunque muchos daban falso testimonio contra él, los testimonios no concordaban y algunos, poniéndose en pie, daban testimonio contra él, diciendo: Nosotros le hemos oído decir, yo destruiré este templo edificado por hombres, y en 3 días construiré otro no edificado por hombres. Pero ni en esto concordaban los testimonios. El sumo sacerdote se puso en pie en medio e interrogó a Jesús. ¿No tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que levantan contra ti? Pero él callaba, sin dar respuesta. El sumo sacerdote lo interrogó de nuevo, preguntándole: ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús contestó: Sí, lo soy. Y veréis que el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y que viene entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras, diciendo: ¿Qué falta hacen más testigos? ¿Habéis oído la blasfemia que decís? Y todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle y, tapándole la cara, lo abofeteaban y le decían: ¡Haz de profeta! Y los criados le daban bofetadas. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, llegó una criada del sumo sacerdote y, al ver a Pedro calentándose, lo miró y dijo: También tú andabas con Jesús, el Nazareno. Él lo negó, diciendo: Ni sé ni entiendo lo que quieres decir. Salió afuera del zaguán y cantó un gallo. La criada, al verlo, volvió a decir a los presentes: Este es uno de ellos. Y él lo volvió a negar. Al poco rato, también los presentes dijeron a Pedro: Seguro que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar: No conozco a este hombre. ¿Qué decís? Y enseguida, por segunda vez, cantó un gallo. Pedro se acordó de las palabras que le había dicho Jesús: Antes de que cante el gallo 2 veces, me habrás negado 3. Y rompió a llorar. Apenas se hizo de día, los sumos sacerdotes, con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno, se reunieron y, atando a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió: Tú lo dices. Y los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo: ¿No contestas nada? Mira cuántos cargos presentan contra ti. Jesús no contestó más. De modo que Pilato estaba muy extrañado. Por la fiesta solía soltarse un preso, el que pidieran. Estaba en la cárcel un tal Barrabás, con los revoltosos que habían cometido un homicidio en la revuelta. La gente subió y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato
les contestó: ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Pues sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes soliviantaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato tomó de nuevo la palabra y les preguntó: ¿Qué hago con el que llamáis rey de los judíos? Ellos gritaron de nuevo: ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: Pues, ¿qué mal ha hecho? Ellos gritaron más fuerte: ¡Crucifícalo! Y Pilato, queriendo dar gusto a la gente, le soltó a Barrabás. Y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y reunieron a toda la compañía. Lo vistieron de púrpura, le pusieron una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a hacerle el saludo. ¡Salve, rey de los judíos! Le golpearon la cabeza con una caña, le escupieron y, doblando las rodillas, se postraban ante él. Terminada la burla, le quitaron la púrpura y le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Y a uno que pasaba de vuelta del campo, a Simón de Cirene, el padre de Alejandro y de Rufo, lo forzaron a llevar la cruz y llevaron a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Y le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas, echándolas a suerte, para ver lo que se llevaba cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: El rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Anda, tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz. Los sumos sacerdotes con los escribas se burlaban también de él, diciendo: A otros ha salvado, y a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda la región quedó en tinieblas hasta la media tarde. Y a la media tarde, Jesús clamó con voz potente: Eloí, Eloí, lama sabactani. ¿Qué significa? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes, al oírlo, decía: ¡Mira, está llamando a Elías! Y uno echó a correr y, empapando una esponja en vinagre, la sujetó a una caña y le daba de beber, diciendo: Dejad, a ver si viene Elías a bajarlo. Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró.
El velo de templo se rasgó en dos, de arriba abajo. El centurión que estaba enfrente, al ver cómo había expirado, dijo: realmente, este hombre era hijo de Dios. Había también unas mujeres que miraban desde lejos, entre ellas María Magdalena, María, la madre de Santiago el menor, y de José y Salomé, que, cuando él estaba en Galilea, lo seguían para atenderlo, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Al anochecer, como era el día de la preparación, víspera del sábado, vino José de Arimatea, noble senador, que también aguardaba el reino de Dios. Armándose de valor, se presentó ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que hubiera muerto ya y, llamando al centurión, le preguntó si hacía mucho tiempo que había muerto. Informado por el centurión, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana y, bajando a Jesús, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro, excavado en una roca, y rodó una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la de José, observaban dónde lo ponían. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, como nos lo pide hoy nuestra iglesia, una breve reflexión en este domingo de Ramos. El Señor me ha dado una lengua de iniciado para saber decir al que está abatido, deprimido, angustiado, una palabra de aliento. Una palabra de aliento. Cuando dice el Señor una palabra de aliento, es una palabra con el aliento de Dios, que es una palabra con la fuerza del Espíritu Santo. Es esa palabra que recibimos con la fe. Cada mañana me espabila el oído para que yo escuche como los iniciados. El Señor me abrió el oído y yo no resistí ni me eché atrás. Yo ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que me maltrataban. Estaba en mi barba. No tapo el rostro a los insultos y salivazos, porque el Señor me ayuda. Porque el Señor me ayuda. Porque el Señor me ayuda. Este es el mensaje con el que iniciamos la Semana Mayor. Yo estoy llamado a dar una palabra de aliento al que está triste, al que está en tribulación.
y no me importa que me insulten, que me golpeen, que me maltraten, porque el Señor me ayuda y por eso no siento los ultrajes, porque sé y contemplo lo que el Salmo dice y lo podemos gritar. Esa palabra poderosa de Dios es el Salmo 21. Elí, Elí, lema sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que todos lo escucharan. Jesús proclamó ese hermoso salmo, que antes de mostrar, al verme el hombre, se burla de mí, me maltrata, me calumnia, hace visajes, menea la cabeza. Pero yo acudo a Dios para que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo ama. Qué bello es. El que está en la cruz repite el Salmo 21, porque sabe que Dios lo ayuda, que aunque está golpeado y maltratado, Dios lo ayuda, que no se esconde, que da la cara a los que le insultan, y no solo da la cara a los que le insultan, sino que da la cara para mostrarles que está clamando al cielo para que el Señor ponga a salvo a aquellos que le insultan. Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, es palabra de Dios. Puedo contar mis huesos, se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica, pero tú, Señor, no, te lo pido, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo, porque tu fama correrá. En medio de la asamblea te alabaré. Y aquí viene el mensaje que les doy. Es el Salmo 100. Entremos a la Semana Santa, como nos lo dice el Salmo 100. Y hoy, todos con sus palmas, alabando al Señor. El Salmo 100 nos da la forma, el protocolo para poder entrar a la presencia del Señor. Como aquella mujer que interrumpió la casa de Simón el leproso. La pasión que acabamos de escuchar nos muestra que a Jesús lo invitó un hombre llamado Simón, que era leproso. Y siguió siendo leproso. Era el leproso. Porque invitó a Jesús, pero no lo dejó entrar a su vida y a su corazón. Pero la mujer entró y rompió el frasco de perfume, rompió lo que había conseguido fruto del infierno de la prostitución que llevaba, lo rompió. Y Jesús dice que donde se proclame este evangelio, se recordará a aquella mujer, porque aquella mujer echó el perfume en un cuerpo que lleva heridas, que lleva escupitazos, que lleva latigazos, que lleva clavos, que lleva corona de espinas, pero lo echó en un cuerpo que venció el veneno y venció a la muerte y está en medio de nosotros. Y hoy lo alabamos, y hoy lo bendecimos, y hoy lo glorificamos, y hoy le damos gloria. Por eso, hermanos, los invito, y en la celebración que voy a tener en el santuario, voy a profundizar un poco más en lo que significa entrar con el corazón
como entró aquella mujer para alabar, para adorar, para cantar y para dar gracias al Rey que soportó la vergüenza de la humillación de una cruz, para que los que llevábamos arrestados por el pecado y la muerte de Satanás tuviéramos libertad. Podremos profundizar más en los protocolos de lo que necesitamos para entrar en la presencia de Dios. Lo que significa alabar, lo que significa adorar, lo que significa gritar de júbilo, lo que significa cantar e invocar su nombre. Vamos a profundizar en el Salmo 100. Lo vamos a cantar, los invito a los que vienen al santuario y a los que escucharán más tarde la homilía del Domingo de Ramos, para que profundicemos más la entrada que celebramos hoy a contemplar el misterio de nuestro Señor. Como dirá, me adelanto un poquito, lo dirá el Salmo 145, versículo 18. Dios está cerca. Dios está cerca. Y Dios está cerca. ¿De quién? Yo quiero saber de quién, porque yo quiero que esté cerca de mí. De los que lo invocan. De los que lo llaman por su nombre. De los que le alaban. De los que le adoran. Yo quiero que esté cerca de mí. Y por eso les invito a dar gracias, a alabar, a adorar y a proclamar el nombre de Dios. Pero lo más importante, a entregarle también nuestro corazón, de manera especial los que hoy sufren, los que hoy llevan humillación, los que hoy son maltratados por ser profetas de la palabra del Señor. Amén. ¿Creéis en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creéis en Jesucristo, Hijo único de Dios, que nació de la Virgen María, que murió bajo el poder de Poncio Pilato, resucitó, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creéis en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Digamos con alegría: esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia. Nos alegramos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, oremos por nuestra madre, la Iglesia, por el Papa Francisco, nuestro obispo Juan Vicente, por todos los pastores que, fieles a la palabra y a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Oremos por los que nos gobiernan, para que tomen conciencia que la autoridad que tienen les viene del cielo para traer el bien a los que más lo necesitan. Oremos por nuestras familias que se preparan, por todos los que siguen este canal, para vivir esta Semana Santa
para contemplar y celebrar el misterio de nuestra redención, por los que sufren, por los enfermos, por los atribulados, por los que pasan necesidad, para que Dios se manifieste, los sane, rompa las cadenas y traiga la provisión, y todos lo alaben, lo adoren, le den gracias con cantos invocando su nombre. Todo te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, con el pan y con el vino, gracias por esta ofrenda, por este diezmo especial en la Semana Santa. Gracias a quienes también en los Estados Unidos, a través del CEL Luis Francisco Orjuela 908-880-4096, apoyan y entregan y siembran el trabajo de sus manos. Porque el que siembra con generosidad, como dice San Pablo, cosechará en abundancia. El que tacañamente siembra, tacañamente recogerá. Y ustedes siembran con mucha generosidad. Dios bendiga su ofrenda, que traerá prosperidad a sus familias. Amén. Ven, Señor Jesús, mi corazón ya late fuerte al verte aquí. Tu gracia quiero en mi vida recibir. Sin tu bendición, Señor, no sé vivir. Ven, Señor Jesús, mirar el pueblo en torno a ti me hace acordar la multitud que aguardaba tu llegada. Reno Santo de Israel, pasa también por este lugar. Es el Rey y al frente nuestro está. Es feliz quien le adora. Es Jesús, el gran Maestro y Rey, que aquí muy cerca se deja encontrar. Delante del Rey de Reyes, las rodillas se han de doblar. Delante del Rey de Reyes, las rodillas ya se han de doblar. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan y este vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos, para que lo conviertas en el pan y en la bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Por la pasión de tu Hijo, sé propicio a tu pueblo, Señor, y concédenos, por esta celebración, por las ofrendas que tus hijos con fe han dejado en este altar, que actualiza el único sacrificio de Jesucristo, la misericordia que no merecen nuestros pecados, traiga abundantes bendiciones a sus vidas y a sus familias. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario.
Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se entregó a la muerte por los pecadores y aceptó la injusticia de ser contado entre los criminales. De esta forma, al morir destruyó nuestra culpa y al resucitar fuimos justificados. Por eso te alaban los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar: Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti, Osana, bendito es el Señor, bendito aquel que viene en nombre del Señor, Osana, Osana, bendito es el Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío, Dios mío, te alabo y te bendigo, te glorifico y te doy gracias. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, te alabo y te bendigo, te glorifico. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre esta ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, Madre de Misericordia, San José su castísimo esposo, los apóstoles y mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra. A tu servidor el Papa Francisco,
a nuestro obispo Juan Vicente, a nuestro cardenal Luis José, que estará con nosotros. En 15 días, celebrando la fiesta de la misericordia, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, el alma de mi papito Luis Ángel Orjuela Guerrero, Jorge Brun Trujillo, Rubén Oyola, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe, con alegría y con esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Recibo con amor la paz que ustedes me dan. En nombre de Cristo, daos fraternalmente paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad y danos la paz. El cuerpo y la sangre de Cristo, unidos en este cáliz, al recibirlo nos sirvan para la vida eterna. Aquí está Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana al Rey de Israel. Comunión espiritual. Te pido, Señor, por todos los que nos acompañan y nos van a acompañar en esta Semana Santa, llena sus vidas de tu gloria y a sus familias. La comunión que haré con tu cuerpo y con tu sangre no sean para mí un motivo de juicio y condenación,
sino que por tu bondad me sirvan para defensa de mi alma y de mi cuerpo. Y sea siempre para mí y para mis hermanos el alimento que nos sana, el alimento que nos redime, el alimento que nos salva. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestras almas para la vida eterna. Reconozco que eres Dios, reconozco que eres Rey, y en tu presencia me postraré. Reconozco que eres fuerte, reconozco tu poder, y con mi vida te adoraré. Hosanna, Hosanna, Hosanna al Rey, Rey. Hosanna, Hosanna, Hosanna al Rey, Rey. De este mundo, es de toda la creación. Tuviste espinas por corona y lloró nuestra Señora. Brilló en la oscuridad la luz, tu trono fue una cruz. Hosanna, Hosanna, Hosanna al Rey. Rey, Hosanna, Hosanna, Hosanna al Rey. Rey, volverá en su trono con cetro de justicia. El de corazón valiente su reino establecerá. Es el Cordero Santo, corazón traspasado, en su trono Él vendrá. Es el Señor, al que hoy le cantamos con el corazón, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Y yo a ti me rindo. Oremos. Fortalecidos con tan santos misterios, te dirigimos esta oración, Señor, del mismo modo que la muerte de tu Hijo nos ha hecho esperar lo que nuestra fe nos promete, que su resurrección nos alcance la plena posesión
de lo que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Avisos parroquiales. Gracias amigos del canal TV Familia por ser benefactores de este canal que lleva el mensaje de Dios a tantas familias y en esta Semana Mayor. Los que se suscriben al canal de YouTube de Padre Chucho, toquen la campanita para que reciban en esta semana y también en el canal TV Familia las celebraciones que transmitimos. Quiero mostrar el kit de la Semana Mayor. Aquí está este libro que les prometí, Tu Fe, herramienta para vencer el mal. Los que lean este libro para que nunca necesiten de un exorcista, porque está la herramienta para vencer el mal. El kit trae este cirio santo. Estará con el santo de Dios en el santísimo monumento y estará en el santo sepulcro. Después de la Semana Santa, ustedes lo podrán reclamar. Está el pascualito para la vigilia pascual. Esta medalla que le agradezco a las hermanas vicentinas, la medalla milagrosa. Esta medalla que trae una bendición grande al hogar que la tiene. Yo les digo que la amo, amo a la milagrosa. Ustedes saben que mi vocación sacerdotal empezó a la luz de esta medalla, de esta imagen bella, y por una hermanita, por una religiosa vicentina, a quien bendigo, Sor Nirsa Polanía. Y gracias que me trajeron estas medallas de París, allí de la Ridubac. Y por eso el kit de la Semana Mayor tiene la milagrosa, la medalla milagrosa. Aquí está, para que la coloquen al lado de la mesusa. Y aquí viene la ejaculatoria, oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Qué bello sería tener la mesusa y en el medio. Invito a uno de los jóvenes que me acompañó hoy en la... colócala en la mitad. Y la medalla, para que así la tengan en el hogar. Gracias. Y aquí está la imagen que está en París y la promesa. Quien tenga esta medalla, igual a este modelo, las personas y las familias que la tengan con fe, recibirán grandes gracias. Bueno, si yo escuchara a mi papá y a mi mamá y a mis hermanos, dirían nuestra familia, que ha tenido siempre la medalla, Dios nos dio una gracia. Unos papás buenos, santos, unos hermanos buenos con sus hogares, y un hijo, un hermano, un tío, un abuelo sacerdote ya, que quiere ser santo. Creo que las familias que lleven la medalla, por eso quiero que la tengan, reciban esta gracia especial. Y ya saben que en mayo me preparo a la celebración de mis 30 años como sacerdote en un peregrinar. Los cupos que hay, que tiene esta agencia, ya se acaban, ya se empiezan a agotar, y estaré dirigiendo este peregrinar. Precisamente iremos allá a París, donde la Virgen Milagrosa, estaremos allí donde ella apareció a Santa Catalina Labouré. Allí estarán, allí vamos a contemplar aquellos restos. Estaremos en santuarios de la Virgen, varias ciudades, países. Iremos también a Medjugorje, estaremos allí con las reliquias de San Antonio de Padua, este gran predicador, las reliquias del Santo Padre Pío, el cuerpo incorrupto, lo vamos a ver, y la gruta de San Miguel y en Medjugorje también, en este lugar de conversión tan especial. Hermanos, que no dejemos de aclamar
al Rey del Cielo, que no dejemos de adorar al Señor. Agradezco a todos ustedes también, los que vienen, vamos a tener todas las misas en el parque. Agradezco todos los mensajes solidarios por aquellos que utilizan también inteligencia artificial para engañar con medicamentos, con mensajes a las personas. Y gracias por los bonitos mensajes que han enviado. Jamás, lo repito a ustedes, jamás voy a invitar a nadie a que tome un arma para destruir a otro ser humano. Jamás lo voy a hacer. Pero el mensaje, como el profeta Jeremías lo hizo a su pueblo, es: cuidemos la virtud, cuidemos el bien para no llegar a ese infierno que nos quiere destruir a los seres humanos. Vivamos con fe esta Semana Santa. Los que vengan, vengan preparados para llueve, truene, relampaguee. Todo lo vamos a hacer fuera, cumpliendo con los permisos. Agradezco al gobierno central y local, al gobierno de Bogotá, por todos los permisos que nos ha entregado. Los espero este Jueves Santo a las 10 de la mañana, a todos los enfermos de manera especial. En la tarde a las 6 empezamos el Tríodo Pascual. El Vía Crucis a las 10 de la mañana, aquí será contemplado el camino de Jesús. La Pasión a las 3 de la tarde, el Sermón de las Siete Palabras a las 7 de la noche. El Sábado Santo a las 10, la consagración de las familias a la Madre Dolorosa, y a las 8 la Gran Vigilia Pascual. Los esperamos con gran cariño, y el próximo domingo, primero Dios y la Virgen, aquí nos encontramos ya para celebrar la Pascua. Y de hoy en 15 días, fiesta de la Misericordia, el eminentísimo señor Cardenal Luis José Rueda Aparicio estará aquí con nosotros en la fiesta de la Divina Misericordia a las 5 de la tarde. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Podéis permanecer en paz. Demos gracias a Dios. Feliz Semana Santa para todos. Dios y la Virgen los acompañen. Madre de esperanza, Madre de misericordia, Madre de ternura, pedimos tu protección. Madre, acompáñanos, ayúdanos a hacer lo que tu Hijo dijo. Madre, acompáñanos, te necesitamos en el camino. Te necesitamos en el camino. Tú no necesitas permiso. Entra a tu casa. Mi vida es tu casa. Límpiala, tómala, sánala, bendícela, libérala, llénala, habítala.